Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Leoncio Martínez, conocido popularmente como Leo, se opuso siempre a cualquier forma de autoritarismo. Sus únicos recursos fueron el humor, la sátira política y sus desgarbadas caricaturas. Nacido en Caracas en 1888, tuvo su primera incursión en la rotunda a los 21 años, comenzando el gobierno de Juan Vicente Gómez, por publicar una caricatura titulada La Justicia Esposada. 10 años después fue encarcelado de nuevo, esta vez por apoyar las protestas de los estudiantes. Al salir de la cárcel, vuelve a la carga. En 1923 funda la revista Fantoches. Allí denuncia con arte y picardía el régimen gomecista y critica a la sociedad aletargada que se mantenía muda frente a los desmanes del dictador. Varias multas y nuevas visitas a la rotunda no doblegan al director de Fantoches. En 1932 la revista es clausurada por publicar propaganda subversiva. Al morir el dictador aparece Fantoches otra vez. Nuevas persecuciones y represalias pretenden acabar con la revista sin resultados. En 1941, sus burlas contra el franquismo y sus seguidores en Venezuela son respondidas por los jóvenes de la Unión Nacional de Estudiantes con una fuerte golpiza. No sobrevivió a la agresión, pero quedó su recuerdo como defensor irrestricto de la libertad de expresión. Y esto no es cuento, es historia.